Bueno, creo que todos pueden aportar, eso es lo importante, como decía Medardo, que conozcan cuáles son los programas que lleva adelante la Agencia Córdoba de Deportes y el gobierno de la provincia de Córdoba, eh, sobre todo más allá de la, del, del tema institucional que uno viene a presentar, eh, siempre hacemos hincapié en el programa Nos vemos en el club, que son ayudas económicas para las instituciones deportivas de 200 mil pesos que se reparten en 70 mil pesos de un subsidio no reintegrable y 130.000 en un crédito a tasa cero para obra de infraestructura porque entendemos con Medardo que el deporte es una herramienta educativa muy importante y que los clubes son instituciones que nos permiten educar a nuestros jóvenes y sacarlos de los riesgos que hay en la sociedad actualmente. Entonces no podemos estar ausentes del gobierno y ayudar a mucha gente que dona sus horas libres para trabajar por una institución con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, y esto permite que cada vez más chicos hagan deporte. Eh, y también bueno se va a presentar el congreso de deporte adaptado que es el primero que se hace en el país que es muy importante para eh, dotar de herramientas a muchos profes que trabajan con nuestros chicos especiales que, que necesitan un, una atención personalizada y que nos pueden dar realmente mucho brevemente eh, cuáles van a ser las temáticas que van a abarcar el día de hoy bueno como bien dijo pichaca primero informar sobre todas las acciones y programas que tiene disponible la agencia de coro de deporte que a veces por una causa u otra no, 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 no llega esa información, digamos, este, a la gente del deporte, a las instituciones. Así que hoy vamos a hacer hincapié en todo lo disponible que tienen eh, en el Mario Alberto Kempe, que realmente es un lugar maravilloso, altamente motivante para los niños, para los jóvenes. Entonces nosotros queremos brindarles absolutamente a todos la posibilidad de que lo visiten, de que estén presentes y también como dijimos eh, otro tipo de acciones este, y programas que están disponibles en la agencia y fundamentalmente este programa nos vemos en el club que es un programa sumamente importante se ha transformado en el más importante de la agencia de coro de deporte con un presupuesto de 30 millones de pesos que está destinado a la mejora de la infraestructura deportiva cierto eh, pero también queremos trabajar en lo que es la organización interna de los clubes en la administración por eso también a los que participen en el programa se les entrega una computadora para que potencien ese trabajo administrativo. Se les brinda un año sin costo la cuenta bancaria, algo que es muy importante. Este, y bueno, y quienes no tengan, eh, digamos, o no estén ordenados jurídicamente, este, nosotros les brindamos sin costo la posibilidad de hacerlo. Así que bueno, todas las herramientas están disponibles. El objeto es transmitir lo que lo conozcan y que lo utilicen.